porque somos parte de aquí, Noctus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Noctus. Amigos, bienvenidos a una emisión más, Fer. Así es. Estamos comenzando la nueva semana y con sorpresas de todo el fútbol mexicano internacional, Fer. Así es, muy buenas tardes a todos ustedes, pues bienvenidos aquí a Noctus Forza. Y como lo dices, Choco, pues sí, mucho fútbol de Liga de Ascenso, Liga MX, ya las cuestiones de descenso para en Primera División están que arde. Sí, está peleándose pues prácticamente el boleto en la última jornada, dejaron de hacer cosas. Pero bueno, vamos a entrar primero con lo del tema de la Liga de Ascenso. Así es. Hay temas muy interesantes y aquí platicamos, Fer, tío, y combinamos resultados y el Dorados dio el campanazo, ¿no? Sí, el Dorados de Sinaloa aprovecha su condición de local y le pega 3-0 al Atlético San Luis. Muchos veían a lo mejor como favorito a San Luis, pero pues vemos que aquí no hay rival chico en cuestión de fútbol y Dorados tiene un paso ya, un pie en lo que es la final de ascenso. Así es, y realmente digo, tiene jugadores experimentados en los dos lados. Pero aquí se nota realmente el caminar por la división, jugadores que han jugado ya finales de ascenso, que han ascendido con algunos equipos y están saboreando ese es un sabor especial, Fer. Sí. El ascender, digo, a mí me tocó aquí con la trinca y es algo, híjole, bien especial. Sí, no sabemos, Dorados de Sinaloa ahorita resguardado, se podría decir, por los dueños de Tijuana, saben cómo se maneja toda esta cuestión de partidos de ascenso y pues Dorados dio muy buena cara. El equipo de Raúl Arias, el equipo de Atlético de San Luis, pues anotó un tanto defensivo, como ya conocemos el estilo de juego de Raúl Arias, y pues ahora veremos si pueden dar la voltereta en el Alfonso Lastras el sábado. Yo creo que digo, va a ser complicado, digo, nada está escrito en el fútbol, pero cuando vas medio precavido a que el marcador no te vayan a pasar, digo, por encima, pues aquí le pasaron por encima 3-0, sí. Y la verdad es un marcador muy muy fuerte, y esperemos que sea del agrado de los aficionados, sí, realmente, porque sí es un partido muy intenso, donde te estás jugando a la mitad del medio boleto, digo, que no se confíe Dorados, y San Luis, pues tratar de hacer lo suyo. Sí, pues todos sabemos que todo puede pasar, si Dorados pudo hacer 3 goles en su partido en casa, porque San Luis no poder hacer esto. A Dorados de Sinaloa, al parecer, le sirvió de motivación la carta que les escribió Pep Guardiola, deseándole suerte. Por ahí se equivocó, que ya era la final de ascenso, falta otra final, pero le escribió una carta al equipo, al club, que le deseaba lo mejor y que los esperaba ver en Primera División. Sí, y aparte, el Pep le tiene un cariño muy especial a los Dorados de Sinaloa, y fue una carta donde realmente expresa su agradecimiento, sí, y les da el apoyo. Bueno, esperemos que realmente les haya servido, y parece que sí. Pero bueno, las finales son para jugarse y ganarse. Sí. Y el Dorado ya hizo su tarea. Esperemos, digo, que por el bien del fútbol, que sea el mejor, porque el Necaxa también ya está esperando el otro, el que salga el campeón para jugar el ascenso. Sí, todos pensaban a lo mejor que Necaxa iba a ganar las dos finales, sí, los dos. Y ascendería directo, pero ahora Necaxa estará esperando lo que es la final de ascenso. Tiene un marcador cómodo para poder manejar a su gusto Dorados de Sinaloa, ya sea a lo mejor esperando al rival y contragolpeando, porque sabemos que a lo mejor con un gol que logre hacer Dorados, pues ya le pone las cosas más complicadas a una. Así es, digo, realmente, digo, por eso saben a cómo se juega la división. Sí. Arias, yo creo que fue con su presupuesto de que no le metieran tantos goles, se llevó la sorpresa que le metieron 3, pero esperemos que el Dorados pues no se vaya a encerrar, porque digo, también el Alfonso Lastras va a ser un caos, donde sí quieren que gane el San Luis, y digo, están a 90 minutos, y más lo que compensa el árbitro, de poder hacer algo y buscar el ansiado boleto para ir a la final contra Necaxa. Sí, sabemos que se pueden ir a lo que es el alargue y penales. Ahorita el gol de visitante, si no me equivoco, ni la posición en la tabla cuenta para criterio de desempate. Si hay empate, se van a tiempo extra, y de tiempo extra se van a lo que son así los penales. Así es, digo, no, lo que causaría que si le mete un gol, bueno, se va a ver obligado a meter ya 4 para empatar, sí, no, y uno sí más para ganar. Pero realmente es un sabor especial, Fer, yo lo viví aquí con la trinca, y estar jugando en esas instancias, digo, tienes que estar conectado al 100%, sí.
Y esperemos que por el bien del público, porque digo, hubo un lleno total en Sinaloa y ahora en el Alfonso Lastra también en San Luis, sí, parece que va a haber lleno total. Sí, se espera un lleno ahí en San Luis. La afición de San Luis Potosí quiere de nuevamente a San Luis, a Gladiadores, Athletic, como quieran llamarlo, de nueva cuenta en lo que es Primera División, y es muy buena plata también la de Dorados, pero creo que San Luis le ha costado mucho mantenerse en Primera División, sube, desciende, venden el equipo, diferentes circunstancias que ahorita lo tienen peleando el ascenso. Así es, y digo, realmente pues los jugadores se brindan, esto es profesionalismo y donde estén, y yo creo que por ahí, yo creo que el Dorados va a estar en la final contra Necaxa. Esperemos que el San Luis haga su tarea. Sí, todo pinta que para que la final de ascenso sea entre Dorados y Necaxa. Pero pues ya estaremos viendo este próximo sábado que se estará celebrando la final del Clausura 2015 entre Dorados de Sinaloa, que visita al Atlético San Luis. Pues vamos a un corte comercial, Choco, y regresamos con lo de la Liga Mexicana. Que está intenso. Sí, el descenso y los clasificados que aún están peleando 5 boletos más. Así es, todo se va a decir en la última fecha. Vamos a un corte. Hola, soy Julio Aquilano, soy volante ofensivo del Club Irapuato. Sigue la trinca por Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Estamos aquí de regreso a Notus Forza, Choco, y es momento de ir a la cápsula de nuestra compañera Bella. Esperemos a ver qué es lo que nos trae. No, y trae unos reportajes buenísimos, no hay que perdernos, vamos con Bella. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en una emisión más de Notus Forza. Yo soy Bellanit Hernández y en esta ocasión vamos a hacer un top 5 de los porteros y jugadores extranjeros que han llegado al fútbol mexicano y han tenido muy buenos resultados. Vamos a comenzar con Héctor Miguel Celada, jugador que llegó para el América en la década de los 80 y fue un símbolo para este club, con el cual logró conseguir 3 títulos de liga. Rolando Hernán Cristante llegó para Toluca, con el cual consiguió 6 títulos de liga. Este portero tuvo el récord de mayor minuto sin recibir un gol. Otro de los jugadores es Miguel Calero, el fallecido portero de los Tuzos, con el cual consiguió 4 títulos de liga, una Copa Sudamericana y una de la Conca Champions. Miguel Marín es un jugador que llegó para el Cruz Azul, con el cual consiguió 5 títulos y es un jugador emblemático de la década de los 70, considerado el mejor portero extranjero llegado para el fútbol mexicano. El siguiente jugador no es un portero, es un delantero, Caviño, que llegó para el fútbol mexicano y siendo este el anotador más grande del balompié azteca, marcando 312 goles jugando para distintos equipos como lo fue Pumas, León y Tigres. Esto fue todo por el día de hoy, regresamos con ustedes, Notus Forza. Pues muchas gracias, Bella, bastante interesante su nota, pero pues continuemos con los temas que nos corresponden, que sería la Liga MX, que como lo mencionábamos, el descenso se va a definir en la última fecha. Ya había pasado mucho tiempo sin que el descenso se definiera lo que es en la última fecha. A veces ya llegaban descendidos los equipos. Así es, yo creo que digo, la UDG hizo lo hasta en su máximo posible, pudo crear, hacer dentro de sus partidos, y el Puebla también no dejó hacer la tarea. De hecho, está que si gana el Puebla, haga lo que haga la UDG, parece que se va. Entonces, yo creo que esto de que se defina le pone mucho sabor, otros clasificados. Realmente está muy interesante este fin de semana. Sí, mira, lo decías tú, Puebla sumando un punto, así UDG le gana en Cruz Azul, UDG está descendido. Pero aquí el otro
otro problema para Puebla y UDG es que a los que se enfrentan estarán peleando la clasificación. Sí. Lo que es Cruz Azul UDG, Cruz Azul está peleando clasificación. Sí. Si pierde, es muy probable que quede fuera, y igual Santos. Y estos partidos se llevarán a cabo a la misma hora, a las 8:30 el sábado. Así es. Ya. Esto la verdad, me gusta mucho porque no estás especulando que... Ah, ya ganó UDG o ya perdió Puebla, pues ya estoy descendido. O cosas así. Sí, digo, es parte de la estrategia que tiene la federación, donde pues ahora sí que nadie saque ventaja. Uh-huh. Y realmente esto que se está tratando de hacer en la última jornada, pues lo dejaron de hacer durante 36 fechas anteriores, 35, sí. ¿No? Yo creo que para mí, pues nadie merece que se vaya, porque realmente todos le ponen el ímpetu, las ganas, el esfuerzo, la dedicación, y estar en primera división, pues es otro mundo. Sí. Digo, esperemos que salga el resultado y pues que se quede el que se lo merezca, ¿no? Sí, esperemos que queden buenos partidos. Hay que decir algo de la UDG, a UDG le faltó mucho meter goles. En todos los partidos, solo en uno logró anotar más de un gol. Sí. O sea, esto preocupa mucho. La delantera de UDG no fue tan letal, tan contundente. Le terminó por costar muchos partidos. Y hablar de jugadores que tiene la UDG, por ejemplo, este Anangonó, que por ahí yo escuchaba que pues recibía críticas y a muchos que en los entrenamientos se parte el alma y mete goles. Digo, en los partidos es otra cosa, ¿no? Hay jugadores... Sí. Y te lo puedo decir con franqueza y te lo aseguro que hay jugadores de entrenamiento, hay jugadores de partido, hay de todo tipo de jugadores. Entonces, digo, no se le ha dado este jugador, es muy rápido y las ha tenido ahí, sí. Siempre en los partidos. Y realmente, digo, ir ganando, yo creo que se sorprendieron ese regalo de Melitón temprano, y yo creo que se desesperaron, no sé qué pasó, ojalá y... Ese gol hubiera caído, no sé, en el minuto 70, otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero pasó mucho tiempo que empezó a hacer las cosas bien y como que quería meter, ¿no? Se descuidaron y, bueno, vinieron los goles. Sí, lamentablemente, pues UDG comenzó ganando y le terminaron sacando el partido en su casa, hay que decirlo. El estadio de Jalisco lleno, todos apoyando a lo que es a la UDG. Veracruz es uno de los que estará peleando la clasificación, estuvo peleando descenso en su momento, pero ahora ya se estabilizó y ya está prácticamente en lo que son cuestiones de liguilla. Hay que decirlo, los únicos clasificados a liguilla en este momento es Atlas, Tigres y Veracruz. Son los únicos y hay 5 boletos disponibles. Sí, y digo, es lo que te da de benévolo el torneo, Fer, del fútbol mexicano, donde te enrachas, no sé, 3 partidos, 4, te despegas, te sales del descenso y pues, pasó con las Chivas, ¿no? Sí. Ahora las Chivas parece que han dejado de hacer las cosas que venían haciendo, también los otros equipos cuentan. Y ya está también peleando un boleto. Entonces, sí. Digo, realmente está pegado el fútbol mexicano en las posiciones. Pero esperemos, para el bien de la afición, pues bueno, esto se pone candente y es tema de discusión. Y es como dicen ahí, viernes botanero y se pone intenso, ¿no? No, sí, estar pendientes en todos los partidos. Al parecer, la mayoría, si no es que todos los partidos, tienen algo que disputarse, ya sea el descenso o clasificar a liguilla. Como lo dices tú, las Chivas aún pueden quedar eliminadas. Si pierden su partido y se da la combinación de resultados, Chivas queda fuera, igual que América, Toluca, porque hasta por ahí del lugar número 13-14 alcanzan a clasificar. Los únicos que están descartados totalmente es León, UDG y Morelia. Sí, que hicieron las cosas pues no como ellos pensaban dentro del torneo estos 3 equipos, pero también no van a ser escalón de nadie, ¿eh? Si por ahí se enfrentan y tienen que ganar porque la porcentual también te lo permite y es exigente, pues bueno, van a tratar de hacer su partido. A mí lo que me gusta cuando pasa este tipo de situaciones, pues que van pasando los resultados y se van combinando las tablas y bueno, es muy interesante. Sí, no, antes recuerdo que se jugaban los partidos a la misma hora todos, creo que era el sábado a las 5 de la tarde más o menos. Y pasaba lo que decías tú, metía a gol a alguien y pasaban la tabla y ahora son los enfrentamientos. Así es. No, pues que ya metió lo otro y se cambia, sí. ¿No? Y eso es lo bueno del fútbol mexicano y más que nada, pues aquí lo que importa es la afición. Sí. La afición que es la que tenemos que, digo, pues los equipos tienen que agradar y pues a fin de cuentas es la que paga un boleto y la que está apoyando al equipo. Sí, es la que quiere disfrutar un partido. O muchos van simplemente al estadio y a disfrutar el partido sin irle a ninguno de los dos equipos, pero... Pues es lo bonito de este fútbol y más ahorita que se acerca a la liguilla, creo que es la parte interesante de la liga mexicana. Así es, y digo, es algo intenso porque la gente, y eso es bueno porque
se vuelve algo familiar, se vuelve algo tema de discusión. Sí. Oye, ¿y tú a quién le vas? ¿Y qué va este equipo? Yo creo que eso es lo bueno que debe imperar. Y pues que la gente vaya a los estadios, que es lo que se pretende, ¿no? Porque en otros partidos se ha habido otra vez los conatos de bronca y es lo que aleja a la afición de los estadios, Fer. Sí, ahorita el Pumas Cruz Azul, ahí la afición de Pumas molesta por lo mismo que ya quedó eliminado de zona de clasificación Pumas, ahí la Rebel. Que por entre lo ellos, mismo, ¿no? Sí, entre ellos, o sea, nada de la sangre o cosas así, fueron entre ellos, ¿no? Y parece ser también en un partido de Cholos Atlas, también hubo... Perfecto, ahí Tomás Boy. No, pero afuera también, por ahí pasó un reportaje que lo vi, que unos pseudoaficionados del Cholos, pues le pegaron a algunos del Atlas, pero bueno... Eso no se debe de pasar, sí. Más allá de un partido de fútbol, le hubo un contrato de bronca en el partido y pues se lleva también a las tribunas, ¿no? Se calientan también los aficionados al momento de ver que agreden a tus futbolistas ídolos, ¿no? Así es, bueno, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos aquí a Notus Forza. Hola, soy Heriberto Beltrán, medio ofensivo. Siga la trinca a través de Notus. Y tus propuestas, porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Bueno, estamos allá de regreso en Notus Forza. Es momento de hablar de la UEFA Champions League, que esta semana se estarán efectuando los partidos de semifinales de ida. El día de hoy, martes, estará jugando el Real Madrid contra Juventus, el caballo negro, que muchos lo llaman así, pero pues sabemos que cuenta con un equipazo. Sí, digo, realmente son jugadores de elite, todos llegan a esas instancias porque realmente se lo merecen, lo han peleado, lo han ganado. No hay que descartar a la Juve. El Madrid tiene muchas individualidades donde realmente pues nos emociona porque está un mexicano, un compatriota, el Chicharito, que viene haciendo las cosas bien. Y digo, la Juve trae jugadores también muy experimentados y va a ser un partido que para mí puede ser de ventaja de 1-0, 2-0 allá en Italia. En Italia, sí, ahí Juventus, que se acaba de coronar como campeón, 4 veces campeón en Italia, consigue su título 31 en el calcio italiano. Veía un dato muy interesante de la Champions. Bueno, los porteros son los tres porteros, los tres últimos campeones del mundo, desde el 2006 con Buffon, después Iker Casillas, y en el 2014 Manuel Neuer. O sea, el único que no ha quedado campeón de los 4 equipos que están ahorita en Champions sería el portero de Barcelona, bravo. Así es, y son datos y estadísticas que por algo están ahí, Fer. Sí. Y la verdad, te voy a ser sincero, los grandes por eso están ahí. O sea, la gente porque se atreven, son gente, sí, diferente, y aparte están en unos clubs que el apoyo es total y el jugador se brinda. Y esa estadística no está fuera de lo normal o de lo que se espera. Por eso precisamente, si a uno les extrañará, oye, pues se están jugando y, sí, y no porque el del Barcelona tenga la capacidad, también la tiene, pero si te fijas, todos jugadores son mundialistas, todos jugadores son ganadores, todos son competitivos, y va a estar muy muy padre estas finales. Sí, sabemos, ahorita el partido de hoy es muy interesante, pero el que se lleva a todos los reflectores sería a lo mejor el del Bayern contra Barcelona el día de mañana, miércoles. Es el partido que a lo mejor veo más parejo. Pep Guardiola conoce a gran parte del plantel de Barcelona, y también gran parte del plantel de Barcelona conoce cómo es que juega Pep Guardiola. Así es, yo creo que se puede decir que es el juego del morbo para, sí, ver cómo va a enfrentar a su ex equipo en una instancia de este tamaño, donde realmente yo creo que para mí que
son los equipos que el que comete el error es el que se queda fuera. Y realmente, pues es el juego de ver a ver cómo se comportan sí. los equipos de Pep contra toda su calidad que dejó en Barcelona. De que vamos a ver dos estupendos partidos en lo que es ida y vuelta, cuestión de Barcelona y Bayern Múnich, de eso no hay duda. Esos sí son eventos de alto nivel, ¿no? Que el de Pacquiao y Floyd Mayweather, imagínate, ¿no? Esos sí se lo pasaron abrazados todos. Sí, esos son eventos donde realmente, digo, sí. no porque sea fútbol, ajá. pero realmente se salen a brindar y realmente dan espectáculo. Sí, y bueno, al menos para mí la Champions League está por debajo del Mundial. Para mí, o en cuestión de clubes, es la competición más importante en el sí, mundo. Y aparte paraliza a México, paraliza a Europa, toda América, Centroamérica, porque hay jugadores importantes de todos los países, brasileños, argentinos, mexicanos, europeos, y se paraliza el mundo pensando también lo que dices, Fer, si es un evento parecido al Mundial, donde realmente ves estrellas que saben a lo que juegan, y es un fútbol muy diferente, ¿no? Sí, yo a veces veo partidos de más alto nivel que algunos partidos del Mundial. Mejor en el Mundial a veces te puedes topar un Honduras-Suiza, cuando no se compara nada, a lo mejor ahorita un Barcelona contra Bayern Múnich. Así es, y aparte, digo, no todos los jugadores juegan bien en su selección. No, sí. Ha pasado que en su equipo son fenómenos y pasan en la selección y no pasa nada. Entonces yo creo que por eso mismo paraliza realmente el mundo, porque son jugadores de un nivel, y más aparte de la mercadotecnia sí. y todo, y realmente se pone muy interesante esos juegos. Sí, y ahora nos toca ver a estos cuatro equipos peleándose un boleto para lo que es la final. Se puede dar lo que es el clásico, ya no el español, sino ya muchos lo llaman el clásico del mundo entre Real Madrid y Barcelona. Así es. A ver qué, no sé si hayan ahí metió mano negra para que se dieran las combinaciones y pudieran llegar a la final. Bueno, la verdad, no quiero pensar eso. No, pero yo creo que perdió, realmente pues se hace el sorteo, cada que van avanzando se hacen los sorteos, y no creo que se hayan sido manipulados, no sabemos, pero lo que sí es que realmente son cuatro equipos de un alto nivel, un fútbol de alta calidad, de primer mundo. Y hay que aprenderles, digo, hay que ver cómo se juegan las estrategias, las estadísticas, todo ese tipo de situaciones. Sí, también aquí lo que cuenta mucho son los técnicos experimentados. Vemos a Pep Guardiola, vemos el caso de Ancelotti. Esto también cuenta demasiado, lo que venga del banquillo y los revulsivos que tengas en tu banca, porque se puede lesionar Messi, pero pues tienes aquí a alguien que lo pueda suplir de buena manera, ¿no? A lo mejor no igual, porque Messi... Sí, Messi es Messi, ¿no? Sí, es otra cosa. Pero escuché que Raúl decía que había jugado con Zidane, con Ronaldo, y que Messi era otra cosa. Y sí, sí. Digo, realmente el chico lo hace a un nivel, digo, diferente que todos. Sí, pues es un fuera de serie, la verdad, es algo nato que Messi tiene en la sangre. Y para mí es, muchos critican eso de que no se puede llamar el mejor jugador de la historia porque le falta el Mundial. Pero ha roto todos los récords que ha podido. Sí, que pueden y los que faltan. Sí, no todavía. También porque es un chavo, se puede decir, y está en la plenitud de su carrera. Y lo que le falta, y aparte se ve muy cómodo en el Barcelona. Yo creo que ahí va a terminar su carrera. Sí, no, sabemos que ahí viene de la Masía, no le costó nada a Barcelona. Y pues yo creo que ha sido el mejor jugador que ha salido de la Masía. Del Barcelona. Pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos, Choco. Esperemos que les haya gustado el programa el día de hoy. Así es, Fer. Le quiero mandar un saludo a Miss Isabel Castañeda. Es de hueso colorado de la trinca, ¿eh? O sea, no se pierde los partidos. De repente me manda hasta mensajitos. Mira dónde estoy, Choco. Y quiere mucho a la trinca. Después platicamos ahí. Está trabajando conmigo en el Cumbres. Que le mando un saludo también a todo el equipo directivo y maestros y todo del Cumbres. Y en especial le quiero mandar un saludo porque me ha ayudado en muchas cosas, tanto de hacer cosas en la escuela. Parte de la escuela, y aparte digo, pues es muy aficionada de la trinca, ¿no? Sí. Que esperemos que la trinca se vaya armando al vapor para que no sí. se lleve esas desilusiones sin saber. No, ya, yo creo que ya pasó el año de adaptación, ahora se viene, esperemos que se venga un muy buen torneo para ir a Puebla. Así es, para la trinca, y pues muchísimas gracias, Fer, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Choco. Y comentando a ver quiénes pasan a la liguilla, quién pasa a la final de la Champions. Y quién descendió. Gracias, es. Que estén bien. Nos vemos.